Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Damos comienzo a Enfoque Regional. Quien les habla, Carlos Gilbert, acompañado, como siempre, por todo el grupo, por todo el equipo. Están en la coordinación técnica Claudio Persíngula y también está en la producción el Nelson, el Chiqui Godoy, todo el equipo para esta mañana bastante templada en la capital formoseña. Y vamos a recorrer qué pasa en la región, qué pasa en alguna parte del país, con algunas notas, entrevistas y bueno, conocer un poco cómo va en ese sentido y la pandemia también en cada provincia, porque en ese aspecto estamos al día conociendo los casos positivos, también algunos temas de interés general que siempre lo tocamos en Enfoque Regional. Vamos a algunas celebraciones de este día 22 de julio, hoy miércoles. Hoy vamos al Santoral Católico, por ejemplo, hoy se conmemora Santa María Magdalena, también San Meneleo de Menat, San Platón de Ancira y también San Bandregisilo de Fontenelle, al igual que el Beato Agustín Fangui. Esas son las celebraciones del día de la fecha, un 22 de julio. Y como siempre arrancamos abriendo la ventana para ver cómo está la temperatura en nuestra capital, en la provincia de Formosa, a ver qué pasa. Y vemos que está nublado, 23 grados la temperatura, un poco templado, por decir así, aunque una mañana bastante fresquita, algún bucito, algún chaleco para ponerse y después seguramente va a subir la temperatura. 33 la máxima, 19 la mínima. Vamos a tener por la tarde y por la noche respectivamente en nuestra capital formoseña. Vamos al pronóstico extendido, ya nos acercamos a la mitad de la semana. ¿Qué va a pasar el jueves? 32 grados la máxima, la mínima 13 grados. Ahí sí cielo nublado con alguna parte soleada, pero seguramente va a estar bien. Y el viernes baja la temperatura. Hay lluvia, precipitaciones 80%, 15 la máxima, 6 la mínima. Hay que sacar nuevamente todo el repertorio del invierno que se viene, porque el fin de semana va a estar en ese aspecto así bastante fresquito. Vamos a arrancar lo que es el programa en sí, este enfoque regional. Y tenemos la primera información con respecto a la provincia de Misiones. ¿Qué pasa en Misiones? Bueno, el programa Ahora, que así se denomina, para impulsar el consumo está con muchos beneficios y seguramente con varios descuentos. Así que vemos este informe a ver qué nos trae. Nos vamos al contacto con Diego, que está en exteriores, para hablar respecto a este nuevo Ahora, que tiene nuevos beneficios. ¿No? Claro, porque se amplió la cantidad de descuento, Diego. Exactamente, sí, vamos a hablar de Ahora en Misiones, vamos a hablar de los programas Ahora que están funcionando en los distintos comercios de la provincia y nosotros estamos en Dorazi Márquez para hablar justamente con Carlos Dorazi, propietario de este lugar, para conocer un poquito sobre todo de bienes durables, de cómo está funcionando o cómo está la venta de los bienes durables, sobre todo en este lugar. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mirá, la verdad que este tema de los Ahora al comercio local vino para realmente no solo favorecerlo en lo económico, sino para favorecer también el consumo y sobre todo la venta de artículos que la gente no podía de otra manera. Hoy cualquier artículo promedio está, una heladera, suponte de una gama media, está a 50 mil pesos. Y si no le das la posibilidad al consumidor de darle al menos 12 cuotas, es como que es inalcanzable. Así que, bueno, como todos sabemos, hay dos opciones, que es la tradicional,
Sí, que está, opera lunes, martes y miércoles y tiene un reintegro de 20.000 pesos con tope de 4.000. Y después la hora durable, que es los días lunes hasta 18 cuotas. Eso no existe en ningún lugar del país realmente. Nosotros que tenemos la suerte de contactarnos con los colegas Márquez de todo el país, el único banco que se asemejaría sería el Banco de La Pampa, pero no tiene el beneficio del reintegro. Así que me parece que una vez más Misión está a la vanguardia en este tipo de proyectos para el consumo, y me imagino y quiero pensar que eso también le hace mucho bien a la provincia, porque el dinero queda nuevamente en nuestra provincia. Perfecto. Bueno, es un beneficio mutuo, porque por un lado es para la gente, para quien viene a comprar, y también para ustedes. Y me estaba contando de un ejemplo, un caso reciente, ¿no? De una señora. Claro, yo te contaba de lo que ocurrió hace cosa de 20 minutos. Resulta que la señora quiere un artículo, lo seña y vuelve el lunes porque le es tan práctico el ahora Misiones y necesita a su vez de la comodidad de las cuotas y del descuento, que el lunes cancela la operación. Entonces hoy llevar un artículo a precio de contado en 12 cuotas y además con el 20% de reintegro. Yo no es que sea fanático, pero lo tengo que decir porque quizás no estamos entendiendo. No existe descuento, por lo menos en nuestro rubro, que supere el 10%, a no ser que esté cargado en el precio, cosa que no me parece que así deba ser. Y que el cliente tenga un 20 es una cosa como para quien tiene el beneficio, es como para aprovecharlo. Bien, estamos viendo justamente en imagen la línea blanca, lavarropas. Sí. ¿Qué precio tiene la línea blanca en este comercio? Bueno, tendríamos que dividirlo en dos. Lo que es industria nacional con lo que es importación. ¿Sí? En línea blanca tenemos todo lo que es fabricación nacional, como ser Drean, que son marcas líderes, digamos, y todo lo que es importado, que son las marcas Whirlpool, Samsung, etcétera. Entonces hay dos precios, claro, hay dos precios diferentes. Hoy un lavarropas automático promedio está en 31 mil pesos. Y un lavarropas automático importado, pero ya inverter, está en la faja de 40 a 50 mil pesos. Bien, y de lunes a miércoles se puede con el 20%. Lunes a miércoles con el mismo precio de contado, 12 cuotas. Y, repito, 20%, hasta 20% de reintegro. Perfecto. Y la segunda pregunta que usted hoy mencionó, heladeras, ¿qué precios tienen? Y heladeras tenemos lo mismo, ¿no? O sea, las nacionales, que están en la faja de 35.000 en adelante, con freezer, ¿no? Obviamente. Y las importadas que están, bueno, no. Ahí tenemos que hablar de heladeras de entre 80 y 120 mil pesos, depende su capacidad, el volumen, si es no frost, si es inverter, que es la moda de lo que se está ahora adquiriendo. O sea que hay una gama muy, pero muy grande. Obviamente, nosotros tenemos la obligación de contar con toda la gama, porque no todos tienen la suerte de llegar a un producto importado, pero sí tiene el derecho de poder gozar de un artículo nacional y solucionar su problema o el anhelo de lo que necesita comprar. Perfecto. Bueno, y lo último tiene que ver con la línea para calefacción, caloventores, sí. Específicamente. ¿Qué precios tienen los caloventores? No, los caloventores, en nuestro caso, tienen los precios que arrancaron ya desde antes de la pandemia. Uh-huh. Hoy un caloventor está en 1.300 pesos, 1.390, depende. Si es depende de la potencia y si es con timer, si es con giro, si no es con giro. Para nosotros eso no tuvo aumento alguno, pero por una razón muy especial. Nosotros tenemos un invierno tan pero tan corto que si no vendemos lo que traemos es mercadería que queda colgada para el año que viene. Por más que haya habido aumento, que créeme, lo hubo, porque los cuarzos o las resistencias son importados porque son de tungsteno y no se fabrican en Argentina. Sufrieron aumentos, pero nosotros decidimos
planchar la lista porque o lo vendemos ahora o no lo vendemos más. Bien, los caloventores también entran todos los productos todo, en ahora. Todo, no hay artículo que nosotros, inclusive hasta la línea de colchones, todo ingresa en los ahora. Bueno, muchísimas gracias, yo pregunté, Diego. Aproveché y cuento ahí a Ana y a Frank que aproveché para preguntar algunos productos. No sé, Diego, si ustedes están interesados en alguno más. Sí. Interesados en los que vos consultaste, bien, en los que consulta la gente, ¿cuál es el producto más vendido en esta época? Y si conviene, a ver, suelen haber ofertas muy, muy tentadoras de aires acondicionados, por ejemplo, teniendo en cuenta que estamos en invierno, si uno compra en esta época para el verano suele tener descuentos. Sí. Bien, bueno, dos preguntas. Por un lado, ¿cuál es el producto que más se vende? O el que más se ha vendido en este tiempo. Y la segunda, si conviene en este momento comprar, por ejemplo, un aire acondicionado. Ahora que hace frío, mucha gente piensa que el aire acondicionado tiene un valor más bajo, ¿no? Te contesto la primera. Lo que más, la vedette siempre fue televisión, ¿sí? Televisores es un artículo que pasarán las épocas, las temporadas, pero es el artículo más requerido. Bien. Y con respecto a... Con respecto a televisores, decían que hay faltantes, sí, que, ¿es cierto? Sí. Bueno, acá en este local... es verdad que hay faltantes. Nosotros tuvimos la suerte de prepararnos y de importar en cuenta propia en mercadería que ya ha llegado a aduana, Buenos Aires. Así que nosotros contamos con stock. Quizás no sea la variedad que uno quisiera tener, pero tenemos esto. No te olvides que los televisores más demandados son los de 32 pulgadas, por una cuestión de precio. Ya la línea de alta gama de 50 pulgadas hasta 65 son los que, por una razón de costo y por una razón de espacio, son los que quizás sean los más ostentables, pero los que la gente, por razones de precio, no llega con tanta facilidad. Y a tu pregunta de los aire acondicionados, te diría que no solo hoy quien quiera comprar debería hacerlo, porque lamentablemente los aire acondicionados no se fabrican en Argentina, simplemente se ensamblan. Y al no fabricarse en Argentina, tienen muchos componentes, obviamente, importados. En la medida que el dólar vaya aumentando o corriéndose de los 69 que estaba antes de la pandemia a 75 que cerró ayer, va a haber un corrimiento de precios. Yo lo único que quisiera ocupar este espacio para aclarar algo que a veces el consumidor como que... no tienen claro. El otro día nos hicieron una comparación de artículos entre Mercado Libre, claro, y lo que es Posadas. A mí me gustaría, para no confundir y no volver loco al consumidor, decir lo siguiente. La comparación que han hecho con respecto a los colchones no era la indicada, porque los colchones tienen no menos de 30, en un solo producto, de 30 variedades. Hay colchones que son de espuma, otros que son con resortes, otros con resortes bicónicos, claro, otros con resortes enfundados, y obviamente los precios van a ser diferentes siempre. O sea que la única manera de comparar algo con Mercado Libre, que esa es la tendencia de hoy en día, tiene que ser la misma marca, el mismo modelo y claro, el mismo tipo. Siempre comparar con una base comparable, justamente. Exacto. Muchísimas gracias. Al contrario, un gusto. Muy bien, así charlábamos entonces con Carlos Dorazzi respecto de bienes durables y en general respecto de electrodomésticos y posibilidades de compra. Comenzamos en esta parte del programa con los hechos policiales. Vamos a la provincia de Salta, donde justamente en la avenida Arenales asaltaron a una vinoteca. Escuchamos al propietario. Ve que pasan estas cosas en otros lugares y nunca esperás que te toque, y bueno, la verdad que fue complicado, había gente, clientes, y vos no sabés hasta qué punto van a llegar y qué va a pasar, pero bueno, no es la primera vez que me pasa, es la segunda, y esperemos que deje de pasar. No sé, fue complicado, entraron con cuchillos, pistola, bueno, se robaron la recaudación que teníamos hasta el momento. Gracias a Dios no le hicieron nada a nadie, los clientes colaboraron, se quedaron, apoyaron hasta el último momento y bueno,
que va a ser. Seguramente, bueno, ya venían trabajando en el lugar para ingresar de esta manera, ¿no? Y eso es lo que uno nunca sabe, ¿viste? La verdad que uno nunca sabe. Yo estuve revisando las cámaras para ver si se notaba algo desde, ¿viste? Que vos decís, bueno, voy a controlar si es que ya pasaron por acá, si se vio algo. Y la verdad no encontré nada, o sea que seguramente entraron, no sé, de casualidad. A mí me llama la atención con la seguridad que vienen en dos motos, entran, roban, se van en una, dejan la otra moto sin ningún problema. O sea, lo único que logramos encontrar son los celulares, porque roban tres celulares. Un celular era el que nosotros tenemos acá para poner música y los otros dos celulares de mis dos empleados. Apenas se pasa lo del robo, vienen todos, justo viene el policía y me dice, fíjate si no podés identificar la ubicación de los celulares. Así que entramos en la computadora, los encontramos acá, cuadras abajo de acá, bastante lejos, pero se encontró un celular en el baldío, otro en un desagüe. Bueno, la plata no, y hasta ahora los ladrones tampoco. ¿Se siente temor, miedo, inseguridad en el lugar? Y la verdad que sí, porque no es la primera vez que pasa, como te repito. Al ser la segunda vez, es como que vos ya decís, bueno, esto en algún momento tiene que parar. Por acá pasan, los patrulleros pasan y todo, pero bueno, no sé, por algún motivo nos eligieron como punto por segunda vez. La verdad no lo sé. ¿Y cuántas personas eran? Dos nada más, ¿no? Eran dos motos, dos personas. Entra una primero con el cuchillo a preguntar sobre si teníamos promociones de cervezas, que le mostremos cerveza. Lo que hizo fue llevarse a uno de mis empleados, que son dos, para el fondo, cosa de ver medianamente, pienso, qué hacía la gente. Y al rato entra el otro, que deja la moto más adelante, con la pistola. Entonces ahí ya el que estaba adentro ya agarra el cuchillo, lo apunta a uno de mis empleados, lo trae para adelante, rameando, para controlar, en realidad no por hacerle daño, sino para tenerlo lo más cerca posible, para él tener visibilidad, sobre todo los empleados, porque al haber una góndola al medio y los empleados se tiran al piso, los clientes, digo, se tiran al piso, quedó como, el tipo dejó de ver, entonces lo trajo adelante, quedó todo mirando, entró el otro, robó lo de la caja y se fueron. Demoró nada, 4 minutos, 5 minutos será. Nos vamos a la provincia de Jujuy porque asumieron las nuevas autoridades de la policía. Entre ellos, el comisario Guillermo Corro, que es el nuevo jefe de la entidad. Y vamos a escuchar en esta nota varios temas. Entre ellos, un motín que ocurrió en Gorriti. Se está acercando para dialogar con nosotros. Muchas gracias, ministro, por estas palabras, comisario. Bueno, se hizo la asunción del comisario general Guillermo Corro. Así es, buenos días, gracias por estar. Reasume como jefe de la policía de la provincia de Jujuy el comisario Guillermo Corro. Aprovechamos para felicitarlo primero, para agradecerle el acto de generosidad y valentía de tomar la fuerza nuevamente. Estando como secretario de Estado, le pedimos que reasuma como jefe de la policía de la provincia y sin dudarlo, sin siquiera llevar adelante algún tipo de pregunta o consulta, aceptó por el amor que tiene por la institución policial y por sus camaradas. ¿También asume como director de seguridad Diego Suárez? Así es, el señor Diego Suárez, que fue miembro de la del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de la Producción, pero una persona que ha trabajado muchísimo, que estudió y fue parte del Colegio Militar durante mucho tiempo. Le hemos pedido que se sume como director de seguridad del Ministerio de Seguridad de la provincia y acompañando, bueno, a los funcionarios y, por supuesto, a la institución policial. Ministro, es inevitable consultarle por los hechos registrados el día de ayer en este motín de Gorriti. ¿Qué pasó finalmente? Tenemos entendido que ya se confirmó, bueno, la muerte de dos internos, el tema de los heridos. También tenemos información de que efectivos, 5 efectivos habrían tenido diferentes problemas de heridas y demás. Así es, bueno, lamentamos primero el fallecimiento de dos personas en el marco del motín que se dio ayer en el penal de Gorriti. Obviamente hubo heridos de las dos partes
efectivos del servicio penitenciario y también personas privadas de libertad. Fue un hecho absolutamente no querido y obviamente se están investigando todas las causales y la situación primero de los fallecidos y luego del producido el motín, y estamos trabajando en ello. Lo que no vamos a permitir es que se produzcan este tipo de hechos cuando no había ningún motivo, cuando estaban reasegurados todos los temas, incluso el tema por el que se planteó el motín, el tema del COVID-19, que no tenía nada que ver, porque el contagio de esta persona, de la única persona que había recibido un positivo en la como miembro del Servicio Penitenciario de Jujuy, lo fue afuera en un contacto estrecho familiar y que inmediatamente se dio aviso. La persona no fue a trabajar más, se aisló las personas que estuvieron con él. No había habido en ningún momento contacto con los internos, así que, bueno, creemos que fue un acto y un hecho absolutamente innecesario y fuera de tiempo y lugar y además sin ningún motivo para el reclamo. Los reclusos que perdieron la vida, ¿cuáles son las hipótesis que tienen aproximadamente? ¿Qué es lo que pasó? No, eso deben hablarlo con los fiscales, que inmediatamente se constituyeron el penal. Se están investigando todas las causales y se han garantizado todos los elementos, los lugares de prueba para que los fiscales trabajen. Se constituyeron en forma inmediata y, bueno, va a hacer la investigación que corresponda y legalmente van a llevar adelante los fiscales y el juez que de turno correspondiente dicha investigación, y serán ellos los que emitan los comunicados y que hablen sobre la situación. Ministro, sabemos que hace algún tiempo se logró desbaratar un intento de fuga de este penal de Gorriti. Todo motín, objetivo final, también tiene que ver con un intento de fuga. ¿Qué pasa al respecto? Porque sabemos que Inteligencia, por ejemplo, está avanzando sobre esta cuestión. Bueno, mire, nos preocupa particularmente el motín de ayer, pero ¿por qué nos preocupa? No había ningún elemento, ningún hecho, ninguna causa puntual para esta situación. De hecho, estaba hasta el mediodía la situación absolutamente tranquila. Vuelvo a repetir, en el tema de COVID que plantearon, que luego en los petitorios no se expresaron, y lo único que expresaron fueron peticiones judiciales y que se los vuelva a la celda y que no se exprese ningún tipo de represalia, de lo cual se cumplió absolutamente porque era el compromiso ahí acordado, pero nos resulta y nos llama la atención por qué se produjo este hecho. Y sí sabemos que hay una gran oleada nacional en el pedido de liberación de presos y de libertades condicionales a dichos presos. Nosotros vamos a cumplir la ley a rajatabla. El gobernador, el compromiso que tiene, el Ministerio de Seguridad, el compromiso que tiene es hacer cumplir la ley y que cada uno le corresponda a la situación y que judicialmente se decida a través del órgano independiente y correspondiente, que es la justicia. En tanto y en cuanto esto sea de esta manera, nosotros vamos a trabajar en este sentido. ¿No había ninguna modificación con respecto al habeas corpus colectivo que había presentado el Ministerio Público de la Defensa, que tenía que ver, por ejemplo, con libertades asistidas anticipadas o por ahí con otras cuestiones esenciales de salud de algunos de los que están cumpliendo condena pero que les falta muy poco para poder cumplirla y demás? Nosotros no intervenimos en dicha definición, en las decisiones que tienen que ver con la libertad o con la detención de las personas. Eso, vuelvo a repetir, lo debe hacer el órgano judicial. Y obviamente, si el órgano judicial, que es la autoridad competente, decide la liberación de algún ciudadano o ciudadana privada de la libertad, nosotros lo único que hacemos es acatarlo. Lo que nosotros tenemos que hacer dentro del servicio penitenciario es cumplir con la detención de esa persona por el tiempo que la justicia lo mande. Mientras tanto, si la justicia decide la libertad o no de algún ciudadano por situaciones de salud, por situaciones de enfermedad o porque le corresponden las libertades porque han cumplido su pena o por la libertad condicional, lo único que hace el ministerio es garantizar que esto se cumpla. En lo demás no puede meterse, no puede opinar y no tiene absolutamente ninguna injerencia. Ministro, se habla de la superpoblación carcelaria, se habla también de que los presos pedían celdas individuales, cosas de ese tipo. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Están pensando construir o ampliar, digamos, el penal? Bueno, como ustedes saben, primero, esto es de público conocimiento, le he pedido personalmente y le he pedido al presidente de la Nación, he sido yo desde Jujuy con el gobernador, que le hemos solicitado al presidente la construcción de una cárcel. Estaba la cárcel ya para ser licitada. Cambió el gobierno, los fondos no fueron entregados. Le estamos pidiendo a la nueva ministra de Seguridad y a la nueva ministra de Justicia de la Nación la construcción de cárceles, que creo sucede en todas las provincias del país, si no en todas las 24, creo que en 22 o 23 cárceles están en la misma situación, provincias están en la misma situación de emergencia carcelaria, y sí es necesario. A pesar de ello, nosotros hemos llegado a una gran tarea de reorganización y de mejoramiento interno en los pabellones y en las cárceles de la provincia.
siendo una de las cárceles que mejor atiende a sus internos y que mejor proporciona los elementos internos para esos internos a pesar de la sobrepoblación carcelaria. Se habla de una ecuación que tiene que ver, por ejemplo, de 900, alrededor de 1000 presos detenidos con condena, no solamente en Gorriti, sino distribuidos por los diferentes penales, y de una capacidad normal o mejor de solamente 600, o sea que habría alrededor de 300 a 400 internos que estarían... Sí, esto varía, efectivamente la sobrepoblación existe. Tenemos una sobrepoblación más importante en el penal de Gorriti, en los demás estamos generalmente bien. A pesar de ello, en Gorriti se han mejorado muchísimo las condiciones en todos los sentidos. Pero bueno, nosotros hemos planteado la creación de la cárcel federal, se ha puesto la piedra basal, no se ha construido con fondos nacionales, y luego hemos casi terminado la licitación pública a la apertura, para casi la apertura de los sobres para la licitación pública, y luego se frustró porque hubo un cambio gubernamental. Y ahora esperemos que este gobierno, entiendo, va a tomar decisiones sobre la construcción de cárceles en toda la provincia, en todas las provincias. Así que estamos esperando con ansias esto. Esta situación la vive todo el país, esta situación la vive en todas las provincias, y que esto no significa consuelo de muchos, como dice el refrán. Lo que sí significa es que tenemos que trabajar y tenemos que invertir en la construcción de cárceles para darle las garantías máximas a quienes están privados de su libertad. A partir de lo que dice usted, para darle las garantías máximas, ¿qué otras medidas o decisiones se han adoptado a partir de lo que pasó el día de ayer para evitar, bueno, situaciones similares a futuro? Bueno, nosotros mucho antes, primero hemos tomado medidas que tienen que ver con el COVID, desde antes del 19 de marzo, junto al Ministerio de Salud, cuando ya empezaban las situaciones de contagio en el mundo, nosotros tomamos una serie de decisiones y llevamos adelante acontecimientos dentro del penal que tenían que ver con la protección del COVID. Y fíjense que no teníamos ningún recluso contagiado. Incluso hasta ayer, que había solo un positivo, habíamos hecho todo el testeo de los 962 funcionarios del servicio penitenciario, dando todos negativos, y no teníamos ningún positivo, salvo este, que dio positivo por un contacto estrecho con un familiar externo y que nada tenía que ver con el penal. Se lo aisló, se lo puso absolutamente fuera de lugar, no se le permitió que vuelva a trabajar, se le dio la licencia correspondiente por lo que significa el COVID-19, se desinfectó el lugar donde trabaja, que no tenía contacto tampoco con presos o con persona privada de la libertad, y se aisló a los 5 compañeros que tuvieron contacto, que no fue un contacto estrecho, pero por seguridad y por protocolo también se lo aisló, y se viene cumpliendo todo ello. Y después llevamos adelante una serie de medidas de reorganización, de reubicación y de tratamiento que tienen que ver con ello. Se había logrado la posibilidad de hacer, porque se suspendieron. Una de las quejas que tenían también las personas privadas de la libertad era haberse suspendido las visitas en todo el país por una medida de seguridad, y obviamente entendida, es que lo que no queríamos llevar es hacia adentro el virus, entonces no se permitía visita. Con esto había ciertas protestas por parte de las personas privadas de la libertad, pero lamentablemente había que cumplirlo por los protocolos ordenados por la salud, y así un sinnúmero de decisiones que tienen que ver con esta protección para que esto no suceda. Muchas gracias, ministro. Bueno, comisario general Guillermo Corro, nuevos desafíos en esta nueva asunción. Así es, Cristian. Agradecido por la presencia de ustedes, honrado por la decisión del Superior Gobierno de la provincia en designarme nuevamente jefe de policía. Como bien lo explicaba recién el ministro de Seguridad y bueno, el señor gobernador en su alocución, son tiempos muy complejos, muy difíciles para todos. Fundamentalmente para la policía de la provincia, que es una institución que está en la primera línea de batalla, como lo decimos, en esta pandemia que nos azota. Pero íntegros, como lo explicaba yo en mi discurso, el compromiso de todo el personal policial sin distinción de jerarquías para seguir trabajando, evidentemente con todas las precauciones que esto se merece, ¿no es cierto?, en atención a cómo nos golpea esta pandemia duramente a los jujeños. Teniéndose en cuenta que días pasados nosotros hemos perdido un compañero que ha fallecido producto de este virus. Pero bueno, como lo decía recién, con todas las energías y con todas las fuerzas para seguir conduciendo la institución, para seguir adelante, y seguramente, como también lo explicaba
con el compromiso de todos y cada uno de los policías. ¿Van a tener una reunión ahora con el ministro de Seguridad y con las otras autoridades? Sí, sí, tal cual. Tenemos reuniones de trabajo permanentemente. Bueno, ayer, como bien lo consultaban ustedes, estuvimos trabajando en todo lo que fue esta cuestión problemática del servicio penitenciario. Hoy planificando fundamentalmente los controles que vamos a realizar en la provincia. Nosotros le pedimos desde el Ministerio de Seguridad a la Jefatura de Policía, a las ciudades que están en zonas críticas o zonas rojas, que respeten el aislamiento, que permanezcan en sus domicilios. Vamos a trabajar en controles y evidentemente si no se cumple las decisiones que ha tomado el COE, vamos a aplicar las normas, vamos a trabajar en el orden contravencional, si es necesario vamos a participar a las fiscalías, por eso es que le pedimos a la gente que respete el aislamiento, porque bueno, evidentemente si no seguimos esas reglas nos vamos a seguir complicando, así que vuelvo a insistir en esto, el mensaje es que los controles se van a profundizar, vamos a trabajar mucho en la zona del ramal, fundamentalmente en Ledesma, ya hemos dispuesto algunos refuerzos y medidas para la zona, y en otros puntos de la provincia también, que evidentemente esto va cambiando y es muy fluctuante todos estos días, ¿no?, de cuáles son las zonas que se van complejizando, pero bueno, insisto en esto, el compromiso está firme. Comisario, en lo que va de la pandemia, ¿cuántos son los efectivos con esta enfermedad de la policía de la provincia? ¿Cuántos se recuperaron y de qué manera se está llevando adelante la provisión de los CPP? Mira, nosotros tenemos una cantidad importante de efectivos policiales que han pasado y han superado los 80 ya, de que han sido o que están en estos momentos en cuarentena. No te podría dar los números exactos acá, no los tengo. ¿Pero estos son en cuarentena o están infectados? No, tenemos efectivos policiales que están infectados, que están en el hospital de campaña, obviamente. No te quisiera asegurar el número, vuelvo a insistir en esto. Tenemos una cantidad importante de efectivos policiales que están en cuarentena, pero esto va variando porque un grupo va recuperándose día a día y van volviendo a la actividad. Eso es lo que nosotros le pedimos al personal policial, que una vez superada por ahí el aislamiento, retorne a las actividades, porque bueno, evidentemente los recursos humanos, sobre todo en estos momentos, son escasos. Debemos realizar controles en todas partes de la provincia, pero fundamentalmente trabajar en la zona de frontera, que es lo que el señor ministro nos ha pedido. Comisario, ¿se acerca el Día del Amigo? ¿Van a intensificar los controles este fin de semana? Sí, sí, esto tiene que ver en el contexto este que te explicaba, que los controles se van a profundizar. El Día del Amigo ha sido suspendido, ¿no? Los festejos, me refiero, por decreto. Vamos a profundizar los controles y le pedimos a la gente que no insista por ahí. Hemos tenido algunos casos en donde han realizado fiestas o han hecho reuniones de amigos superando la cantidad de personas que está establecido, eso no lo vamos a permitir. Este fin de semana puntualmente vamos a hacer un trabajo de control muy importante en horas de la noche, fundamentalmente para que no sucedan este tipo de situaciones. Por eso es importante que tome conciencia la gente y que nos acompañe en esto, porque bueno, evidentemente el trabajo de la policía es muy duro. Bueno, ahí entonces, Marcelo, Nancy, hemos tenido los testimonios del ministro de Seguridad, el doctor Eckelmeyer, y también de el comisario general Guillermo Corro, ¿no? Vamos a otro hecho delictivo, pero esta vez en la provincia de Salta, porque atacaron a efectivos policiales en el barrio Unión. Vamos a estos detalles de la policía, donde dos de ellos tienen lesiones graves. Un arduo trabajo tuvo la policía durante todo el fin de semana. Hubieron muchísimas canchas de fútbol donde la gente se ha congregado, se reunieron, en muchos casos grandes números de personas, y tuvo que estar todo el tiempo la policía recordando que no están habilitados las actividades colectivas como de ese tipo, mucho menos en canchas de fútbol 11. Y mucho menos esa cantidad de personas, 200 personas aproximadamente en las canchas que se conocen del barrio Unión. Cuando los efectivos fueron alertados primeramente cerca de las 16:30 sobre la presencia de una gran cantidad de personas en ese lugar, lograron disuadir a estas personas, se retiraron. Las canchas quedaron sin personas, sin ocupantes, y lo cierto es que se retiraron un poco más después de una hora,
vuelven a ingresar los alertas, ya que hubo una gran participación ciudadana el fin de semana con la utilización del sistema de emergencias, es cuando directamente son emboscados. Los atacan a estos tres policías, la verdad que es increíble la forma en que han sido atacados. Uno de ellos resultó con fracturas en miembro superior, el otro con una fractura de cráneo, con hundimiento de cráneo, fue operado anoche. Gracias a Dios está evolucionando favorablemente, pero tuvo una operación de urgencia anoche por este hundimiento de cráneo. El otro con una lesión severa también, con traumatismo de cráneo, pero digamos que es el que resultó menos lesionado. Tuvo que entrar, tuvieron que entrar otros recursos, infantería, otros elementos de seguridad urbana para poder rescatar a estas personas, a estos tres efectivos de la policía que resultaron lesionados, ¿no? Lo que se busca es tratar de disuadir y que se retiren. Generalmente son personas que residen en la zona, generalmente son personas que agreden a veces desde el interior de los domicilios y a veces en base a criterios es mejor tratar de trabajar después en cámaras de seguridad, si es que hay testigos, y seguramente la investigación que se está iniciando en torno de esto va a tener eso, ¿no? como principal objetivo, tratar de identificar personas. En torno de la mayoría de las intervenciones policiales estaba el consumo de bebidas alcohólicas, sabíamos, y se había planificado desde el Ministerio de Seguridad, se había dispuesto la planificación de una cobertura especial en todo el territorio provincial, teniendo en cuenta los festejos del Día del Amigo, que en realidad es hoy, pero seguramente empezaron el fin de semana, se hicieron sentir mucho más ayer que el sábado. Y en todas las actividades donde la policía le tocó intervenir, estaba de por medio el consumo de bebidas alcohólicas. Llegó el momento de hacer un paréntesis, vamos a una pausa y enseguida retornamos con Enfoque Regional. Comprate todo. Pagá con tarjeta Chigüé, porque Chigüé te conviene. Es de Formosa, es nuestra. Más de 30.000 clientes en toda la provincia, confiando en nosotros. Amplias y modernas instalaciones. Nuestra institución cuenta con equipamientos de primer nivel, permitiendo entregar salud a vos y a toda tu familia. Emergencia Salud. Estamos orgullosos de poder cuidar de vos y de tu familia. Tienda Formosa, decoración, diseño y tecnología. Abierto los lunes de 16:30 a 20:30 horas y de martes a sábado de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20:30 horas. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Onda, Mercado Pago, Ahora 12. Sarmiento 737. El teléfono celular 3704-680753. Tienda Formosa, conforme a tu hogar. Ahora, el diario El Comercial más cerca. Con un clic, la información al instante de Formosa. www.elcomercial.com.ar, en un nuevo formato para brindar la noticia en el momento en que sucede. www.elcomercial.com.ar. Mm.
La Hora del Milagro. Acompañe nuestra programación de lunes a viernes a las 13:30 horas en vivo, con repeticiones a las 21:30 horas y 1 de la mañana, los sábados a las 13:20 horas y domingos a las 22 horas. Por Canal 7. El banco que siempre estuvo a tu lado se renueva. Descubrí un mundo nuevo de servicios pensados para vos, para que disfrutes más de tu tiempo junto a lo que más querés, para que puedas cumplir tus sueños, para que sigas creciendo, para que hagas todo eso que querés y mucho más. Porque tu vida cambia, nosotros también. Banco Formosa, confianza para tu vida. MEB, Regalería y Deco, los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados. Acércate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo. MEB, Regalería y Deco, en la ciudad de Formosa. Seguimos en vivo y en directo por Canal 7 Formosa Argentina. Vamos a otro de los informes, otra de las notas, esta vez en la provincia de Entre Ríos, porque se vivió un fin de semana bastante movido, con algunas flexibilizaciones, por ejemplo los bares, los restaurantes, donde la gente otra vez salió y se agolpó. Habla de este tema Pablo Testa, que es secretario del área legal y administrativa de la municipalidad. Sí, Ayeleni, nosotros nos encontramos en el edificio municipal. Llegamos hasta aquí porque vamos a dialogar con el secretario del área legal y administrativa de la Municipalidad de Paraná, el doctor Pablo Testa, para conocer en principio el balance de la apertura de los bares, de los restaurantes que se ha dado durante este fin de semana y, por supuesto, hoy más que nada con el motivo del Día del Amigo. Pablo, buenos días. ¿Y ustedes cómo evalúan esta reapertura? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, bien, muy buena, la verdad que tuvo muy buena recepción. Abrieron muchos bares en la ciudad. Desde el área de habilitaciones se realizaron todos los controles, se cumplieron los protocolos y se abrió con varios propietarios de los bares y nos han dicho que bueno, que tuvieron una recepción muy buena por parte de la gente que fue. Se hicieron muchas reservas, al punto que algunos propietarios de bares me decían que ya no tenían más capacidad en lo que fue el sábado al mediodía, el domingo al mediodía. Pero bueno, hacemos una buena lectura, también un buen comportamiento de lo que se vio en cuanto a los propietarios de los bares y también los vecinos de la ciudad que acudieron. Se cumplían con la regla de que obviamente cuando estaban sentados no estaban con los tapabocas, pero se ponían los tapabocas para ir a los sanitarios, se les daba el alcohol en gel, se mantenía la distancia. Así que, bueno, creemos que el saldo ha sido positivo, obviamente, la mirada que tenemos nosotros desde el municipio. ¿Cómo son los controles para el día de hoy o para el resto de esta semana, atendiendo al Día del Amigo, como para evitar esto que también la municipalidad largó en un comunicado, ¿no? Lo de las juntadas y ante esta situación, ¿puede haber multas? Sí, en realidad lo que vendrían a ser llamadas las reuniones sociales no están permitidas. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en lo que es la responsabilidad que tiene que tener cada uno de los vecinos de la ciudad de Paraná. Se sabe ya que la mayoría de los contagios se han dado en estas reuniones sociales, e incluso en aquellas reuniones familiares donde ha habido por ahí gente mayor de edad o que tiene alguna patología de base, es lo que nos han estado informando de dónde se dan la mayoría de los contagios.
Por eso también entendemos que, bueno, esto de la apertura de los bares en este horario, por ahí para pasarla entre amigos, está bien que con la limitación horaria, pero que es una opción para evitar lo otro. Y si no, bueno, se ha hecho toda la campaña de concientización. En cuanto al tema de las multas, acá ya estamos hablando de una cuestión más grave, de si hay una multa o no. Las reuniones sociales no están permitidas y así como en los otros casos se dieron, ya interviene la policía y ya son denuncias penales en el juzgado federal, como se han dado, que hemos visto en estos días en otros lugares de nuestra provincia. Doctor, consultarle con respecto a lo que usted mencionaba, bares y restaurantes ya han solicitado que se extienda el horario de apertura. ¿Esto se está evaluando? Sí, sí, nosotros lo evaluamos. Nosotros sabemos que lo que es el coronavirus no va a tener una solución hasta que no haya una vacuna. Está de más que yo lo diga, lo dice todo el mundo. Yo no soy médico, pero bueno, digo lo que dicen los médicos. Nuestro gobernador ha dicho que tenemos que aprender a convivir con el coronavirus. Así también lo sostiene el intendente municipal, Adán Ball. Y entendemos que vamos hacia una nueva normalidad con una apertura de actividades progresiva y que lo que se ha hecho por ahí, que se entiende que hay cuestiones que suenan contradictorias, como por ejemplo, nos decían, se puede ir a un bar, pero yo no puedo salir a correr. Debemos hacer la aclaración que esto se hace en base a lo que es la cantidad de circulación de personas y que las personas que circulen también lo hagan favoreciendo lo que es el circuito económico de nuestra ciudad, el circuito productivo, para no perder los comercios que tenemos, no perder las fuentes laborales a la ya golpeada economía que tenemos a razón del coronavirus y de cuestiones que venían de antes, pero que se ve agravado. Por eso es que es gradual la apertura, porque es gradual la apertura de la circulación de personas. Pero en los próximos días podría producirse la reapertura de algunos sectores que están esperando esta autorización y podrían volver lo de las salidas recreativas. Sí, sí, todo eso se está evaluando con el nodo epidemiológico municipal, en permanente conversación obviamente con lo que es provincia, y las evaluaciones esas están y esperemos poder lograr ir hacia esta apertura programada como lo venimos haciendo. ¿Y qué información tiene usted por parte de los inspectores municipales de tránsito con respecto a los controles? ¿Ha disminuido la circulación en Paraná? Sí, en realidad son zonas donde de mayor circulación obviamente y de menor circulación. No se dio la cantidad de circulación que por ahí se dio otros días en lo que era la zona del parque, hubo menor circulación. Por ahí era una circulación más dirigida a hacer ciertas actividades, como lo que se vio en el tema de ir hacia los bares o hacia los restaurantes que podían tener esta apertura al aire libre, bueno, y con todos los protocolos que ya se vieron. ¿En las oficinas municipales se sigue trabajando con esto de rotar el personal? ¿Eso en algún punto también se evalúa de que puedan volver todos? Sí, se sigue haciendo la rotación del personal. También tengamos en cuenta que estamos trabajando desde ya hace varios meses con un porcentaje menor de lo que son los agentes municipales. Obviamente todas las personas mayores de 60 años, aquella de riesgo, no están viniendo a trabajar. Y estamos haciendo la rotación, igual que como la hacen las empresas, los comercios, la industria, el sistema bancario, para no afectar ninguno de los servicios que presta el municipio. Le agradecemos mucho por el contacto y por la información. Ha sido muy amable, doctor. No, muchas gracias a ustedes por difundir y en el día de hoy, más que nada, es importante decir que seamos responsables. Este tema está en manos de todos nosotros, los ciudadanos, más allá de los controles que puedan existir. Y hoy, fundamentalmente, en el Día del Amigo, ser responsable. No tentarnos hacia las juntadas sociales, lo podremos hacer más adelante seguramente cuando esto esté resuelto, pero tenemos que colaborar más que nada con lo que es la no saturación del sistema de salud y el cuidado entre todos. Nos metemos ahora en la provincia de Misiones porque hay un nuevo mecanismo de sellado para alquileres, que van a tener muchos beneficios
algunos descuentos. Habla sobre este tema y escuchamos a Rodrigo Vivar, que es director de la agencia tributaria. Vamos a ocuparnos ahora de la ley de alquileres y un beneficio importante para los inquilinos que viene por parte de la agencia tributaria de Misiones, Ex Rentas. Estamos en contacto con el subtitular Rodrigo Vivar, a quien lo saludamos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Saludos a toda la teleaudiencia. Gracias por este espacio. Les comento a todo el piso y a toda a los misioneros que estamos desde Bernardo de Irigoyen, desde la delegación de Bernardo de Irigoyen. Recién estuvimos en Comandante Andresito visitando también. Estamos aquí en esta hermosa ciudad, la verdad, donde se está haciendo mucho esfuerzo por evitar la propagación del COVID que viene de Brasil. Y estamos con todo el equipo de trabajo aquí en este momento, no sé si se puede observar. Sí, perfectamente. Con nuestro delegado, justamente Bernardo Ábalos, justamente Bernardo en Bernardo de Irigoyen. Así que estamos aquí trabajando para poder brindar el servicio, el mismo servicio que brindamos en Posadas, brindarles a todos los misioneros. ¿Sí? Es decir, haciendo relevamiento de conectividad, garantizando exactamente la misma atención y la misma calidez de esta agencia tributaria Misiones. Estás como movilero, Rodrigo. Estás canchero. Estoy ahí. Estoy como movilero, sí. Como parece un programa de modo selfie, pero no. Claro. Estamos trabajando aquí junto a todos los misioneros con el equipo de trabajo. Pero está bueno. Necesitaríamos que nos dé más detalles justamente de esta nueva modalidad a aplicar en cuanto al sellado en los trámites de alquileres. Había unas cuestiones que estaban quizá erradas en cuanto al año que se toma en cuenta, si es por un año, por los 3 años, en cuanto al sellado. ¿Nos podría aclarar esa cuestión? Sí, totalmente. Se trata de la nueva ley de alquileres, la ley 27.551, la cual nos dice que se extiende de 2 a 3 años. Se extiende de 2 a 3 años. Les pedí silencio acá al equipo porque si no, con el ruido de los autos no se escucha. Está bien. Les pido disculpas. Se extiende de 2 a 3 años los contratos de alquiler para vivienda, ¿sí? Uh-huh. Entonces, además de esto, la ley prevé que la actualización del contrato para el segundo año y para el tercer año es la que dice el Banco Central, que utiliza el índice de precio al consumidor y también el coeficiente de variación salarial, ¿no? El RIPTE. Entonces, este coeficiente de actualización está cercano al 48%, lo cual provoca que se incremente el costo impositivo para aquellos locatarios que deseen que tengan que sellar este contrato, ¿no? Uh-huh. Este coeficiente actualmente está en un 48%. Perfecto. Y la política que hemos construido junto con las cámaras del sector inmobiliario es que hemos eliminado este coeficiente de actualización. Es decir, el impuesto va a estar dado, la base imponible va a estar dado por el precio del primer mes o del primer o el precio mensual del primer año multiplicado por 36. Uh-huh. Es decir, se pagan los 36 meses, Rodrigo, ¿no? Se pagan los 36 meses, pero se toma el valor del primer año para el sellado. Exactamente. ¿Cómo era anteriormente? Y bueno, se actualizaba, se tomaba el valor de todo el contrato que contenía esta actualización. La Agencia Tributaria de Misiones elimina este coeficiente de actualización y toma por los 3 años, toma el precio mensual del primer año y lo multiplica por 36. La verdad que esta agencia tributaria cuida, quiere cuidar y proteger y sabe que la familia es la base de la sociedad. Entonces, a modo de cuidado y protección, y como la familia necesita de un hogar, nosotros valoramos eso y valoramos ese esfuerzo, ese sacrificio, y hemos eliminado este coeficiente. Es un gran esfuerzo que está haciendo la provincia. Bien.
Contador, muchísimas gracias por la aclaración, porque hacía falta de verdad. Así que esta nueva modalidad en cuanto a los trámites de sellado para alquileres. Muchísimas gracias, Rodrigo Vivar, por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Vamos ahora a la provincia de Salta porque en el mercado San Miguel bajan las ventas casi un 30%. Vamos a escuchar las palabras de algunos puesteros. El mercado San Miguel va a iniciar obras en algunos días, las cuales van a tener un plazo de 90 días y van a consistir en hacer más locales comerciales, más puestos para todos los vendedores que están en la vereda. Vamos a ingresar al mercado, vamos a dialogar con algunos puesteros, algunos vendedores para ver cómo está la situación, cómo han sufrido esta disminución en las ventas y de paso para ver un poco el movimiento. Están uno, dos, tres policías controlando en este acceso a la zona céntrica, calle Urquiza y Ituzaingó, y están haciendo muy bien su trabajo desde hace rato. Disminuyeron las ventas, nos decían los puesteros, 30, 50%. Seguro, muchísimo. Es por los documentos, par, impar, y bueno, no hay transporte público, una serie de cosas, bueno, pero hay que seguir luchando, ¿no? Ustedes fueron los primeros en cerrar, ¿no?, desde que arrancó la pandemia. El 15 de marzo. ¿Cuándo reactivaron la actividad? A fines de abril. ¿Cómo están cumpliendo los protocolos acá, don Muratore? 100%. Con la cámara de San Martín, con los documentos, respetando impar, par, los medidores de temperatura. Bien, alcohol en gel. Está el pudo en la puerta. Bien. ¿El horario de atención se ha modificado? De 8 a 2 y media y de 4 y media a 8. A pesar de que la economía y los datos no son buenos respecto a las ventas, han decidido apostar. Van a hacer obras acá en el segundo piso. Seguro. Es trasladar la góndola esta que luego está ahí al entrepiso del doble A, que es de la Florida. ¿Para cuándo está previsto que esto inicie? Y eso va a ser lento, porque vos ves cómo está el mercado, así que vamos a ir haciéndolo despacio, tranquilo y reubicando todo lo que está en medio camino de la calle interna. Bien, ¿cuánto van a ser? ¿35 locales aproximadamente? 35 locales, que son los que están ahí abajo. Bien, bueno, ¿qué recomendación le da a las personas que vengan acá al mercado San Miguel a comprar? Que vengan tranquilo, dentro de todo estamos haciendo el protocolo como tiene que ser. Nunca podés dar un 100% de garantía porque esto es algo mundial, no sabés por dónde anda. Así que bueno, que vengan tranquilos y que sigamos apostando a los comercios salteños, ¿no? Bien. Que son los que están desde la primera hora. ¿Cómo es el tema de la desinfección? ¿Todos los días cierran? Dos veces a la mañana y dos veces a la tarde, permanentemente, el muchacho con el desinfectante, por todo el mercado interno y por todas las veredas. Seguimos con los hechos delictivos, vamos a la provincia de Entre Ríos, justamente a la capital Paraná, donde recuperaron prendas de vestir que fueron robadas de una tienda. Vamos a la nota. Una persecución, robo y hurto en relación a un hecho, al hecho ocurrido en fecha 14 en un depósito de indumentaria de la empresa Quevien. Continuó con los procedimientos, esta tarde realizándolo en calle Vicente del Castillo al final y calle Randisi, donde nuevamente se logró secuestrar una gran cantidad de indumentaria perteneciente a la empresa. Ante esto se puso en conocimiento a la Fiscalía, ¿no es cierto?, que autorizó la medida, y a la jueza de garantía, la doctora Firpo, y se procedió al secuestro, donde las personas que fueron allanadas quedaron supeditadas a la causa. ¿Cómo fue? ¿Compraron creyendo que era de buena fe? En uno de los domicilios, la notificada manifestó que había comprado por la red social, ¿no es cierto?, Facebook, se había contactado con una persona y que había comprado en buena fe. Bueno, todo esto se va a determinar a raíz de la investigación que se está llevando a cabo desde la Fiscalía. ¿Cuánto dinero hay en esta compra? Por lo que manifestó la persona, que era una suma superior a 50.000 pesos lo que había abonado por toda la ropa que tenía en su poder. ¿Y ustedes procedieron a allanar porque se trata de elementos robados? Sí, efectivamente, esto se corrobora con la marca, ¿no es cierto?, de la empresa, ¿no es cierto?, porque tenía las etiquetas, como así también correspondía a la marca. Y bueno, y está la faltante de todavía ropa, ¿no es cierto?, que se sigue investigando para localizar las mismas. Ya hay personas identificadas aquí, pero ¿detenciones se han producido?
No, por el momento en relación a este hecho no se produjo ningún tipo de detención. Sí, las personas quedan supeditadas a la causa, ¿no es cierto?, siendo después notificadas, ¿no es cierto?, a través de la fiscalía para que manifiesten, ¿no es cierto?, en qué condiciones fueron que adquirieron estas indumentarias. ¿Y este sábado estuvieron realizando allanamientos en qué lugares? En Paraná 4, en jurisdicción de comisaría décima, en relación a unas amenazas calificadas, se realizó un allanamiento donde se secuestró un arma de fuego y la moto en que se conducían las personas que producieron la amenaza. Es una zona que se está trabajando en conjunto con comisaría décima por distintos enfrentamientos que han ocurrido. Bueno, las personas que fueron allanadas se encuentran sindicadas en otros tipos de hechos violentos y ya le digo, se secuestró el arma de fuego, quedando supeditados también estas personas en la causa que se investiga. MEB, Regalería y Deco, los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados. Acércate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo. MEB, Regalería y Deco, en la ciudad de Formosa. Impuestos o servicios con Home Banking. Ingrese al Home Banking con su usuario y clave. Haga clic en la opción Pagos. Luego, haga clic en Pagar. Seleccione servicio o impuesto a pagar. Ingrese el código electrónico o link Pagos de la factura a pagar. Haga clic en Aceptar. Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago. Haga clic en Confirmar y Realizar Pago. Ingrese su clave y presione Aceptar. Comprate todo. Pagá con tarjeta Chigüé, porque Chigüé te conviene. Es de Formosa, es nuestra. Más de 30.000 clientes en toda la provincia, confiando en nosotros. Amplias y modernas instalaciones. Nuestra institución cuenta con equipamientos de primer nivel, permitiendo entregar salud
a vos y a toda tu familia. Emergencia Salud. Estamos orgullosos de poder cuidar de vos y de tu familia. Tienda Formosa. Decoración, diseño y tecnología. Abierto los lunes de 16:30 a 20:30 horas y de martes a sábado de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20:30 horas. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Onda, Mercado Pago, Ahora 12. Sarmiento 737. El teléfono celular 3704-680753. Tienda Formosa. Conforme a tu hogar. Ahora, el diario El Comercial más cerca. Con un clic, la información al instante de Formosa. www.elcomercial.com.ar en un nuevo formato para brindar la noticia en el momento en que sucede. www.elcomercial.com.ar. La Hora del Milagro. Acompañe nuestra programación de lunes a viernes a las 13:30 horas en vivo, con repeticiones a las 21:30 horas y 1 de la mañana, los sábados a las 13:20 horas y domingos a las 22 horas, por Canal 7. El banco que siempre estuvo a tu lado se renueva. Descubrí un mundo nuevo de servicios pensados para vos, para que disfrutes más de tu tiempo junto a lo que más querés. Para que puedas cumplir tus sueños, para que sigas creciendo, para que hagas todo eso que querés y mucho más. Porque tu vida cambia, nosotros también. Banco Formosa. Confianza para tu vida. El nuevo Glade Kono elimina los malos olores de mi baño, dejando la frescura de un campo de lavandas. Su delicada fragancia transforma ese lugar en el que pasamos muchos momentos en familia. Compartir. Tenemos una fragancia para eso. Conócelas. Creado solo por Glade. S.S. Johnson. ¿Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos? Con Personal Prepago tenés WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde la app Mi Personal. Personal. Distracción, diversión, relax. La música y los aromas realzan nuestras emociones. Conoce la nueva edición limitada de Glade. Música. Tenemos una fragancia para eso. S.S. Johnson, una compañía familiar. El nuevo Glade gel adhesivo me da esa sensación de frescura continua, envolviendo todo mi baño en una suave brisa a lavanda al comienzo de cada día. Amaneceres. Tenemos una fragancia para eso. Descubrilas. Creado con ingenio solo por Glade. S.S. Johnson. ¿Ya probaste Off Extra Duración? Tiene alta protección por mucho más tiempo. Y además, es resistente a la transpiración. Disfruta de 12 horas sin mosquitos con Off. S.S. Johnson, una compañía familiar. ¿Acaso es ilegal llevar tu estilo más allá de las fronteras de tu hogar? Pregúntenselo a este oficinista y a su delicado piso gato. Blem 3 en 1 limpia, da brillo y fragancia a todos los pisos por igual. A tus pisos créelos como son. Cuídalos con Blem. S. Johnson. En Personal, acompañamos las acciones del gobierno para quedarse en casa. Si tenés un plan, abono o factura, te regalamos un giga por 30 días. Actívalo desde la app. Si sos prepago, hace una recarga SOS de 100 pesos. Y a quienes estén en Estados Unidos, Europa o Asia, les regalamos un giga y WhatsApp gratis. Personal. Soy el director de la sastrería militar. Recta final de Enfoque Regional, vamos a la provincia de Salta porque también había un tema en cuanto a las fosas comunes que estaban por realizar. Bueno, ahora paran en ese aspecto
justamente en el cementerio de la Santa Cruz, habla el fiscal Carlos Amat. Fueron suspendidas porque de la información que surge de las causas documental, testimoniales, de las causas en donde se investigaban delitos de lesa humanidad, surge que en esa zona, en el sector C de ese cementerio, podría haber enterramientos clandestinos. En virtud de eso, bueno, familiares de víctimas se han comunicado con nosotros, acá en la fiscalía, hemos ido a observar y bueno, y hemos decidido presentarle al señor juez un pedido de una especie de medida cautelar sui generis para la paralización de esas excavaciones, que después nos enteramos, obviamente, por la prensa y por lo que nos han dicho, de que habían sido ordenadas en el marco del COVID-19. Y bueno, entonces el juez nos otorgó, digamos, la suspensión y la preservación del lugar y demás. Así que, bueno, la excavación por ese motivo está suspendida. Ahora vamos a ver cuándo empezamos con otro tipo de excavaciones que son totalmente diferentes. Las técnicas que se utilizan son técnicas antropológicas, diferentes a digamos, hacer un hueco en el piso, ¿no? Claro, porque se trataría, bueno, del trabajo de desaparecidos que podrían estar enterrados allí en el cementerio. Que esa es la hipótesis, precisamente, enterramientos clandestinos dentro del cementerio. ¿Otros lugares pueden hacer excavaciones o es en todo el cementerio? No, solamente en el sector C. Nosotros nos referimos solamente a ese pedazo, a esa parcela, a esa porción de terreno en donde estaban las cosas, nada más, no a otra cosa. ¿Otros lugares ellos, bueno, lo podrían realizar entonces? En otros lugares sí, siempre y cuando obviamente no haya ni información, ni documentación, ni prueba de que ahí puede haber enterramientos clandestinos. Ahora pasamos a la provincia de Entre Ríos porque también intensifican los controles en los ingresos y accesos a la localidad, por ejemplo, de Oro Verde y de la ciudad de Paraná, con controles de temperatura, también el pase, si está al día, de los transeúntes. Vamos a escuchar las palabras de Héctor Bregan, que es policía de La Caminera. Muchísimas gracias, Carolina. Un gran saludo para vos y para toda la querida audiencia del 11 TV. Feliz Día del Amigo para todos, para esta querida audiencia tan fiel día a día. Carolina, en especial, un saludo en este 20 de julio. Estamos aquí, como bien indicás, en el puesto Caminero, en este control en el kilómetro 5 y medio. ¿Quiénes están a cargo? Policía, justamente, del puesto Caminero de Seguridad Vial. ¿Cómo le va, Héctor Bregan? ¿Están trabajando desde las 8 de la mañana? Sí, muy buenas tardes, de las 8 de la mañana que se está haciendo el control en conjunto con el municipio de Oro Verde y personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial. Estamos colaborando en el contralor tanto de la temperatura y la documentación de cada persona que ingresa a la localidad de Oro Verde. Solicitando y requiriendo el permiso para circular. Sí, como usted lo dice bien, se le mide la temperatura a la persona, a cada persona que va en los vehículos, y se le solicita el certificado de circulación. Es incesante el fluir, Carolina, de los vehículos, más a esta hora. Están apostados justamente en el carril que ingresa a la ciudad de Oro Verde, ¿es así? Sí, efectivamente, es este el carril de ingreso a la ciudad de Oro Verde. Como le dije anteriormente, se le controla la documentación, el ingreso de ahora de las personas que regresan a su domicilio después de algún trámite que realizó tanto en la ciudad de Paraná o de laboral. ¿Se ha detectado algún conductor o integrante del vehículo particular con fiebre? No, hasta el momento no. No, nadie. Hemos tenido la suerte que están todos normal y están todos bien. Bueno, tanto se requisan motociclistas como conductores de camionetas, vehículos particulares. ¿Hacia qué lugares se dirigen? No es solamente a Oro Verde, sino también a otros lugares más. Sí, son personas que regresan de haber hecho algún trámite en la ciudad de Paraná, que regresan a la localidad de Oro Verde, de Colonia Sayo y localidades cercanas de acá de Oro Verde. ¿Se trata de ciudadanos que vienen a trabajar a la ciudad de Paraná y que ahora están volviendo a sus casas? Sí, son así, son la gran mayoría que vienen. También se controlan las personas que quieren ingresar caminando o en bicicleta.
recién regresaba una familia con una niña en bicicleta también. Sí, ellos también se le tiene que hacer el control más que nada de la temperatura por el tema a ver si estarían en condiciones. Y lo que han anunciado las autoridades nacionales en este sentido, cada uno es responsable de evitar esta pandemia de manera individual. Corresponde a cada uno de nosotros comportarnos como debe ser, guardando la distancia, usando barbijo, no saliendo si tenemos altas temperaturas. Exactamente, eso también lo que se apunta, se le pregunta a las personas de dónde vienen, para dónde van, y se le aconseja tener la conciencia del ciudadano que sea la correcta, que tenga la distancia, como dijo usted, que utilice todos los medios para evitar algún contagio. 800 vehículos más o menos han ido inspeccionando en esta jornada. Sí, aproximadamente de horas tempranas, son horarios rotativos que tenemos y se van controlando todos los vehículos que ingresan a la ciudad. Bregan, reiteramos, ¿quiénes participan de este operativo tan importante? Personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, personal de la Dirección de Toxicología y de la Dirección de Operación y Seguridad, División GIA. Recién pasaba un remis. Estamos al final de esta edición de Enfoque Regional, día miércoles 22 de julio, pero antes vamos a actualizar la temperatura en la capital formoseña, a ver cómo está el clima en estos momentos, sabiendo que está un poco nublado, una temperatura templada. Vamos a ver cuántos grados está haciendo, 25 grados, sinceramente es una temperatura muy adecuada para este tiempo, estamos en invierno, pero bueno, Formosa está exento de esto en una semana que va a bajar la temperatura desde mañana. Vamos al pronóstico extendido en ese aspecto, vamos a tener para el día jueves una temperatura máxima de 32, una mínima de 13, ahí vemos la diferencia de lo que va a ser prácticamente mañana. Nublado para el viernes, una máxima de 15, una mínima de 6, y ya se viene un fin de semana con esa oscilación de la temperatura, 18 el sábado, 21 el domingo, las máximas, así que esta es la tesitura de lo que va a ser en estos días la temperatura en la capital de Formosa. Llegamos al final del programa, quien les habla, Carlos Hilbert, estuvo acompañado por Claudio Persíngula y también por Nelson el Chiqui, estaba Godoy, estaba también en la producción. Así que nos vamos a reencontrar mañana, como siempre, en vivo y en directo por Canal 7 Formosa. Chau, chau.